pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán infinita misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los calumnien, los persigan y hablen toda clase de calumnias contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Porque de igual manera persiguieron a los profetas antes que a ustedes. En sus oraciones, recuerden que nuestro Padre sabe nuestras necesidades antes de que se las pidan. Es así como deben orar. Hazme, Señor, sensible para saber perdonar y entender a cada una de las personas que están a mi lado. Haz que mi corazón jamás se llene de soberbia y rencor. Y bendice a las personas que me odian, porque ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quien los maldice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de mi Padre. Y yo se los digo: si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o lo de los maestros de la ley, ustedes no podrán entrar en el reino de Dios. Nunca dejen de hablar con Dios y confiarle sus problemas, pues muchas personas buscan a alguien con quien hablar y desahogarse. Sin embargo, no hablan con el único que siempre los va a escuchar. Con misericordia y paciencia, sin sacar a relucir sus errores, busca a mi Padre. Sí, en tu corazón. Y cuéntale tus problemas, pues Él siempre te acompañará y te cuidará, lo creas o no, te guste o no. Él nunca te abandona, porque Él siempre, siempre te amará. Porque el que no carga su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que anteponga a todos su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Y si tu ojo derecho es para ti motivo de pecado, sácalo y arrójalo lejos de ti. Pues más vale que perezca a uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Por eso les digo: amen a sus enemigos, que bendigan a quien los maldiga, y les dé luz que alumbre sus tinieblas, y que el espíritu de amor habite en sus corazones y se derrame sobre todos. Y una vez más les digo: ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Arrodíllense, es así como deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Les contaré una historia. Había una vez un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país muy lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que le daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente, recapacitó y se dijo: ¿cuántos servidores de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a donde mi padre y le diré: padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus servidores. Se levantó, pues, y se fue a donde su padre. Estaba aún a lo lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse en su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y tráiganle calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué significa todo aquello? Él respondió: tu hermano ha regresado a la casa y tu padre mandó a matar al ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Y el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero le contestó: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero, ¿haces matar para él el ternero gordo? El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. En verdad les digo que muchos reyes y profetas han querido ver lo que ven ustedes y no lo han visto. Oír lo que oyen y no lo han oído. Te alabo, Padre, que escogieras estas cosas de los sabios y de los entendidos, y en cambio las hayas revelado a los inocentes y a los sencillos. Y aquel que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo para todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino vino para servir
Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venid que yo los aliviaré, porque tenía hambre y me dieron de comer. Tenía sed y me dieron de beber, porque era un extraño y me recibiste bien. Estaba desnudo y me diste ropa. Estaba enfermo y veniste a mí. Y preguntarán, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Quien quiera que haga esto al más humilde de mis hermanos, me lo hace a mí. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirán las puertas. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Qué padre le niega algo a su hijo? Pues hasta ustedes, que son imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más, nuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los gentiles. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Por eso les digo, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por eso sean sencillos y humildes, y Dios lo recompensará en este momento. Maestro, ¿cuál es el día más bello? Hoy. La cosa más fácil. Equivocarse. El mayor error. Abandonarse. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo. La distracción más bella. El trabajo. Maestro, ¿cuál es la peor derrota? El desaliento. ¿Cuáles son los mejores profesores? Los niños. ¿Y la primera necesidad? Comunicarse. Maestro, ¿qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los demás. ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. ¿Y el peor defecto? El mal humor. Oye, maestro, ¿cuáles son las personas más peligrosas? Aquellas que saben mentir. ¿Qué podría ser el regalo más bello? El perdón. ¿Qué es lo más importante y necesario? El hogar. ¿Cuál es la ruta más rápida? El camino correcto. Maestro, ¿y la sensación más grata? La paz interior. ¿Y el resguardo más eficaz? El sonreír. ¿Y qué sería el mejor remedio? Ser optimista en cualquier situación. ¿Y cuál será la mayor satisfacción? El haber cumplido. ¿Y cuál es la fuerza más potente? La fe. ¿Y las personas más necesarias? Los padres. Maestro, ¿cuál es el sentimiento más bello? El amor. Porque Dios, Dios está aquí, en cada uno de nosotros. Pidamos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por las personas que no nos quieren, para que les dé felicidad en su corazón, por nuestros enfermos, por los que no están en este momento con nosotros, para que cada una de nuestras oraciones llegue hasta sus corazones, para que cada uno de nosotros sientamos en este momento la presencia de Dios, porque Dios
Dios está aquí.